La Máscara, historia enviada por Arturo González, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. ¿Qué tal? Me llamo Arturo y soy de Guadalajara, Jalisco. En mi familia he tenido una vida independiente y una de las costumbres que se nos inculcaron fue viajar lo más seguido posible. Podría decirse que todos los ingresos de nuestro trabajo se iban en contratar tours o pescar ofertas de aerolíneas. En la mitad de la carrera, mis padres me regalaron un viaje a Marruecos. El noroeste africano llegó a parecerme fuera de mis posibilidades. Así que visitar este continente y su cultura tan distinta me llenó de emoción. En general, fue un viaje que disfruté bastante. Si algún día están sus posibilidades ir a este sitio, se los recomiendo al 100%. A lo que voy es que en este viaje encontré una máscara tallada en madera. Quien me la vendía aseguró que la máscara tenía poderes mágicos y hasta curativos. Su abuelo era una especie de brujo que podía curar a la gente de varias enfermedades, varias según él engendradas por demonios. La máscara era alargada y podría decirse que de frente parecía una tabla. Los ojos estaban tallados y en realidad eran dos líneas diagonales. La nariz puntiaguda con el pico del pájaro y con la boca en forma de media luna. En esta resaltaban tres protuberancias a modo de dientes. No soy mucho de tener estos objetos y por lo general en mis viajes compro alguna taza o playera que pueda usar o mantener en una vitrina como recuerdo. Pero esta máscara de alguna manera tiene una energía muy especial. Pude sentirla al momento en el que el señor la colocó en mis manos para que me fijara en los detalles. Ahora que lo pienso, tal vez fue maña de aquel hombre para que se creara un gancho energético entre la máscara y yo. Porque lo cierto es que desde que la tuve en mis manos me sentí seducido por ella. Por la descripción que di, se imaginarán que no era precisamente muy estética, pero había algo especial en sus formas. Incluso llegué a pensar que realmente tenía poderes. No puedo imaginarme a alguien que le ofrezcan un objeto mágico que lo rechace. Me recordó como la lámpara maravillosa de Aladino. Aunque tenía un precio elevado, no quise perder la oportunidad de volver a mi país con una pieza tan particular. Incluso durante el vuelo de regreso fui pensando en el lugar de la casa donde luciría mejor. O aquí donde sentí la primera cosa extraña. Cuando pensé ponerla en la sala de la casa donde pudiera verla a la familia, tuve un sentimiento de celos. No quise que esta sensación placentera la disfrutara alguien más que yo. Traía la máscara envuelta en una tela y escondida en mi maleta. Mi familia me recibió con todo el gusto del mundo en el aeropuerto. Pasamos a comer a un restaurante y volvimos a casa. Saqué los recuerdos que llevé para mis hermanos y mis padres. ¿Y para ti? ¿No trajiste nada?, preguntó mi mamá. Ah, sí. Miren, me compré esta taza con tipografía africana. Ya saben que no soy de cosas aparatosas y esto me pareció perfecto. Ninguno de mis familiares me cuestionó más porque, como mencioné antes, me gustaban y aún me gustan los detalles discretos. Esa misma noche saqué la máscara de la maleta. La puse frente a la cama justamente para verla directamente cuando abriera los ojos. Al momento de colgarla me di cuenta que su boca estaba un poco diferente. Cuando la compré me pareció que estaba sonriendo, pero ahora tenía una mueca más seria. No le tomé importancia y viajé muchas horas y estaba realmente cansado. Tal vez confundí los rasgos de la máscara, pero ¿qué importaba? De hecho, se resultó que había cambiado y eso reafirmaba aún más sus poderes mágicos. Con el paso de los días, noté que mi cuarto se sentía un aire muy ligero. Era como si dentro de él pronto todas mis preocupaciones desaparecieran. Recuerdo que por esos días me avisaron que reprobé una materia. Por lo general soy un hombre al que le gusta tener todo en orden. Así que mis estudios se podrían decir que nunca estaban descuidados. En ese momento no pude conectar la razón por la cual estaba reprobando y pensé que se trataba de mala fe por parte del maestro. Fui hasta el salón en el cual estaba dando clases y le grité enfrente de los alumnos. Le dije que me las iba a pagar y que eso no se quedaría así. No sabes con quién te metes y esta me la vas a pagar muy cara, le dije. No miento cuando les aseguro que la cara del profesor se puso del mismo tono que un carbón ardiendo. Esa misma tarde llamaron a mis padres para anunciarles mi expulsión oficial de la escuela. Aunque ellos intentaron abogar por mí para que me dieran otra oportunidad, las reglas de la escuela eran muy claras al respecto.
Ahí comenzó el principio de mi devenir. Este hecho empeoró las cosas ya que el castigo por parte de mis padres fue dejarme encerrado en la habitación. Dentro de mí sentía demasiada furia misma que se iba solamente en el momento que entraba a mi cuarto. Siempre que lo hacía, fijaba mi mirada en la máscara. Las cosas comenzaron a ponerse peor cuando empecé a experimentar unos sueños extraños. En ellos yo me encontraba caminando a la orilla de un río que estaba lleno hasta los bordes. Aunque corría rápido, el agua no hacía ningún ruido. Siguiendo mi camino, llegaba hasta un árbol grande. No recuerdo, más bien no sé cuál era la especie del árbol, pero sí puedo decir que tenía ramas muy gruesas y frondosas. Debajo de aquel árbol estaba un viejo con la piel oscura y tenía el cabello lleno de canas que sobresalían por el color. El hombre comenzaba a cantar una canción en un idioma que no comprendí. Poco a poco perdía la voluntad sobre mis músculos y terminaba moviéndome al ritmo y el capricho del anciano. El viejo terminaba pidiéndome que le dejara habitar en mi cuerpo y justamente en ese momento despertaba. Así fue durante un mes hasta que la última noche el rostro del hombre se fue deformando. El cráneo de su cabeza se volvió de madera y su cara se alargó hasta parecerse a una tabla. Sus ojos se volvieron dos líneas horizontales y su boca llena solamente se podrían ver tres dientes amarillentos. Desperté bañado en sudor. Hubo un momento entre la vigilia y el sueño que escuché una risa. Aunque no tenía pruebas, estaba seguro que venía de la máscara. Entendía que esa energía que emanaba de ella estaba influenciando mi personalidad y que me estaba volviendo alguien irrisible y grosero, en un hombre totalmente distinto al cual soy. La máscara me provocaba unos sueños y no dudo que el espíritu del viejo que la talló vivía en ella. En ese momento tuve que tomar la decisión de seguir bajo la influencia de la máscara o alejarla de mi vida. Supe lo que tenía que hacer y debía hacerlo rápidamente. Y no debía pensarlo mucho porque terminaría arrepintiéndome. Tomé la máscara y salí al patio trasero de mi casa y le vacié un bote de alcohol etílico y dejé caer sobre ella un cerillo. Tras ardía pude escuchar chillidos de la madera y parecía que alguien estaba agonizando y lloraba con desesperación. No quise moverme de ahí hasta ver que estaba completamente hecha carbón. Solo así pude sentirme en paz nuevamente. Recuperar mi personalidad no fue cosa de un día para otro. Fue un proceso lento y sobre todo de mucho perdón. Me disculpé con mi familia, quien quise contarles la historia de la máscara. Padre dice que uno no debe culpar a los otros por sus actos y en esto estoy de acuerdo con él. Busqué al profesor para pedirle una disculpa y aunque aceptó no pude volver a la escuela. Actualmente estoy terminando mis estudios en otra universidad. A pesar de que esta experiencia me dejó un sabor amargo, no he perdido el deseo de viajar. Solo que ahora tengo más cuidado con lo que adquiero y con qué fin.